Hola. Bueno, quedan 5 minutos para que empiece la clase. Y por aquí ya dejo esto funcionando. Y ahora vuelvo. Recordad que hoy haremos liberación miofascial, así que vamos a necesitar pelotas de tenis o algunas pelotas que estén duras. Y un bloque de yoga también. Si tenéis una manta, va a ir genial. Hola Carolina, Isabel, ya veo que estáis por aquí. ¿Vosotros tenéis pelotas? ¿Las tenéis preparadas? Espero que sí. Buenas tardes, Javier. Bueno, voy a dejar por aquí escrito lo de el material. Para los que vayáis entrando. A ver si me deja escribir. Hola Lola, ¿qué tal? Bueno, he intentado solucionar lo del ruido de sonido, que hay un, bueno, se oye el ventilador del ordenador y no he podido, así que esta semana nos apañaremos así. Ya la semana que viene, la raqueta también la tienes. Eso no sé si lo usaremos. Hola Gemma, Pedro, desde Fuengirola. ¿Sirve una de las pelotas desestresantes? Sí, es durita. Si es de esas blandas que haces con la mano, no serviría tanto. Así es dura, perfecto. Con una vale, pero si tenéis dos, mejor. Vale. ¿Cómo me veis hoy? Porque me dice que la conexión es buena, pero no es genial. Hola Inés, ¿qué tal? Desde Santurce, Bilbao. Estas pelotas de pinchos también podría servir si tenéis una de estas. ¿Qué más? También hay unas que son especiales para masaje, que son así más duritas. Y luego a malas se podría usar un foam roller. Voy a buscarlo. Uno de estos también serviría si tenéis uno de estos. Bueno, voy a dar un par de minutos más. Estoy mirando aquí. Vale. Una mica borrosa, ya, no sé. No sé qué pasa hoy porque el internet no va tan bien. Igual intento con el wifi del móvil. Hola Isabel, Sonia, Ana, Raquel, Marian desde Madrid. María, algo pixelada, ya. Pues no sé qué está pasando. Voy a buscar el móvil, a ver si con el móvil. Es que no sé si se desconectará entonces. Sí que es verdad que se ve un poco mal hoy.
¿Qué más tenemos por aquí? A Sonia, a Tyr. Si intento emitir con el móvil a la vez que... Es que vamos a tener que cambiar. Sí que va entrecortado, Javier, sí. A ver. ¿Qué pasa? Que no, que va entrecortado y no se ve muy bien. No sé por qué. Hola, Maya, Ana, Alejandra. ¿Es con el tengo que hablar con el internet o qué? Sí. Ah, espera, tienes cable la... No, No, claro. no tiene entrada. Hola, Pilar. ¿Desde el móvil se ve bien? Bueno. Es que me dice la frecuencia de bits es inferior al valor recomendado. ¿Y cómo se cambia la frecuencia de bits? Chicos, no lo sé. Ya lo del cable ya lo estamos mirando. Lo que pasa es que el ordenador no tiene entrada. Hay gente que me escucha y me ve bien. Bueno, lo siento, para la semana que viene intentaré que se vea y se escuche mejor. Y para hoy pues vamos a tirar con lo que tenemos. Espero que, no sé si puede ir mejorando a medida que vaya pasando, no sé si ha habido algún problema con el internet. Bueno. Vale, pues tiramos, como dice Irene. Además, hoy tampoco me vais a tener que mirar mucho. Es un trabajo un poco más introspectivo. Si tenéis las pelotas, todos a mano, genial. Si no tenéis un... También nos puede valer un foam roller. Y lo que hoy vamos a trabajar es liberación miofascial. La idea de la liberación miofascial es hacernos un automasaje. Entonces, usando las pelotas, podemos adentrarnos un poco más en los tejidos para provocarles quizá un poco de estrés, pero también provocamos movimiento, provocamos que se rehidraten estos tejidos, promovemos la movilidad y son ejercicios que son muy buenos para hacer tanto antes como después del entrenamiento. Si por ejemplo vais a correr, la liberación miofascial se puede hacer antes. Si habéis estirado, también se puede hacer después de un ejercicio. Entonces, si tenéis alguna pregunta de la liberación miofascial, la podéis escribir por aquí. Yo ahora vengo en un segundo y empezamos. Vale, no tenemos ninguna pregunta. Pues vamos a empezar. Si durante la clase tenéis alguna pregunta, voy a intentar tener el móvil a mano con YouTube activado y con el chat a mano. Y así poder ir viendo los comentarios a la vez. Entonces, lo que haremos hoy será una secuencia con posturas de yoga usando las pelotas de tenis, para hacernos un automasaje desde los pies hasta donde lleguemos. Entonces, empezaremos de pie. Si alguien se está uniendo ahora, el material es un bloque, las dos pelotas y la manta.
Entonces empezaremos con la planta del pie. La planta del pie tiene muchos sensores y muchas veces hay lesiones por problemas en la fascia plantar. Entonces un buen ejercicio es hacer liberación de esta zona con pelotas de tenis aplicando presión. Entonces empezaremos con una pelota colocando las almohadillas de los dedos encima de la pelota y haciendo presión. Tú eliges el grado de presión que haces. Puede ser que simplemente colocando el pie encima ya lo notes, o puede ser que necesites hacer más fuerza e incluso llevar todo el peso hacia la pierna derecha si has empezado con ella. Dejas que la pelota se adentre en los tejidos. Llevas la atención a las sensaciones que surgen en el cuerpo. Es interesante que la dureza de la pelota vaya en línea con las sensaciones en el cuerpo. Por ejemplo, si ahora no notáis absolutamente nada, quizá necesitaríais una pelota un poco más dura. Y si os está doliendo mucho, un truco puede ser colocar una manta encima para que las sensaciones no sean tan intensas. Entonces llevamos todo el peso y buscamos de lado a lado un punto gatillo que se le llama. Es un punto donde las sensaciones son más intensas. Y cuando lo encuentras, haces presión, inhalas, exhalas y te quedas ahí. Los pies no están agarrotados, están relajados, de manera que dejamos que la pelota se vaya adentrando en nuestro tejido. No sé si habéis hecho alguna vez, cambiamos hacia la mitad del pie más o menos, y lo mismo, lo llevamos un poco de lado a lado y hacemos presión hacia abajo. No sé si habéis hecho el ejercicio, esta actividad, que consiste en mezclar agua y harina de maíz en un bol y después intentas meter la mano muy despacio y se hunde, y si le intentas dar un puñetazo no puedes traspasar. Pues pasa un poco lo mismo cuando trabajamos con la fascia. Nos movemos hacia el talón y apretamos fuerte. La fascia quiere que la trabajemos con suavidad y con los músculos muy relajados. Otra opción que no sean pelotas, pregunta Maya. Busca algo duro donde puedas hacer presión, pero que no tenga esquinas y no te hagas daño. Otra opción sería con tu propia mano sentarte en el suelo y hacerte un masaje apretando con los dedos y haciendo presión buscando esos puntos gatillos, ¿vale? El rodillo de cocina, dicen por aquí. Bueno, cambiamos de pie y volvemos a empezar por la zona de la almohadilla. Primero hacemos una ligera presión y movemos la pelota de un lado hacia el otro. Y en ese punto donde notes que las sensaciones son más intensas, empujas un poco más y te quedas, inhalando y exhalando. Vas llevando la presión hacia el suelo. La planta del pie está tranquila. Recuerda, si no tienes pelotas, te sientas en el suelo y aprietas con los dedos pulgares, con los dos a la vez. ¿Vale? Nos movemos hacia la mitad del pie. Para mí en esta zona lo noto muchísimo más. En la zona del arco, puede ser que haya más de un punto gatillo. Puedes empezar por la parte más interna, empujar. Y luego, después de unas respiraciones, lo llevas un poco más hacia la parte externa. Desde aquí nos movemos hacia el talón y llevamos el peso hacia el suelo. Vamos a ir trabajando desde los pies hacia arriba.
Yo creo que nos dará tiempo a hacer hasta la mitad del cuerpo, más o menos. Y la semana que viene o de aquí un par de semanas, para ir intercalando, podemos hacer la mitad superior. Voy leyendo vuestros comentarios. No nos hemos puesto de acuerdo, la verdad. No sabía que también habían hecho en Yoga en Familia hoy masajes. Bueno, un último movimiento en los pies. Podemos ir un poco de hacia adelante, hacia atrás. De adelante hacia atrás, perdón. Cambiar de lado y hacer lo mismo. Y nos vamos a ir sentando. El siguiente ejercicio que haremos es sentados en el suelo. Hola Silvia. Y desde aquí lo que haremos será trabajar toda la zona del soleo y de los gemelos. Entonces la idea será, si tenéis un bloque, bien, si no, también. Si no tenéis pelota, masaje con los dedos, con los dos pulgares a la vez. Aquí colocaremos el bloque y la pelota cerca del talón y empezamos desde abajo. Nos movemos en criss-cross de un lado hacia el otro y vamos buscando un punto gatillo. Aquí puede ser que no notes mucho. Yo, por ejemplo, lo noto bastante porque tengo los gemelos bastante cargados. Y para notar un poco más el ejercicio puedes añadir, acercar el pie hacia ti con la inhalación y al exhalar alargarlo. Cuando encuentres un punto gatillo, paras y dejas caer todo el peso de tu pierna hacia la pelota. Hacia un lado y hacia el otro. Vamos a movernos un poco hacia la mitad de la pierna, dejar caer todo el peso, ir hacia un lado y hacia el otro. Si estás haciendo con los pulgares, igual, empiezas desde abajo y vas subiendo. Intenta relajar la pierna y llevar la atención a tu respiración. Puede ser que las sensaciones sean un poco dolorosas, pero estamos dándole una brisa de aire fresco a nuestros tejidos, permitiendo que se vuelvan a oxigenar, que se revitalicen. Vamos hacia la última parte, ya más cerca de la rodilla, y moviendo hacia un lado y hacia el otro. Si lo notas suficiente aquí, puedes añadir la flexión y extensión del pie, trabajando la zona de los gemelos. Si tuvieras un foam roller, voy enseñando diferentes opciones para que todos podamos trabajar. Aquí sería colocarlo debajo del gemelo y hacer peso, presión hacia abajo, moverte un poco de arriba hacia abajo, la pierna de un lado a otro. Bien. Vamos a pasar desde aquí al otro lado. Colocaremos la pelota o el foam roller y colocamos la pierna justo encima. La pelota está bastante cerca del talón al empezar y aquí trabajamos más la zona del soleo. Dejamos caer el peso y nos movemos hacia un lado y hacia el otro. Una botella, dicen, ostras, pues una botella es una buena idea, la verdad. Bueno, espero que todos hayáis encontrado una opción para poder hacer este masaje, que también le viene muy bien a nuestros tejidos, ya sea porque con el confinamiento os habéis animado a entrenar en casa cada día y tenéis agujetas, o al revés, porque habéis estado más parados y al final el cuerpo también se resiente de no moverse.
Nos movemos un poco más hacia arriba con la pelota, trabajando una zona diferente, moviéndola de un lado hacia el otro. Y aunque hoy vamos a hacer una rutina seguida desde los pies hasta las caderas, esto lo puedes aplicar por separado. Si un día te notas una zona del cuerpo especialmente cargada, puedes hacer liberación miofascial de esa zona en particular. Cuando nos movemos así de lado a lado, trabajamos con la técnica de fibras cruzadas. Vamos hacia el último tramo, subiendo un poco más arriba. Esta técnica de fibras cruzadas es muy buena para cuando hay tejido cicatriz o adherencias. Cuando, por ejemplo, sufrimos una lesión y el tejido se regenera, a veces las fibras se colocan de manera desordenada y esto causa las adherencias y molestias. Con el trabajo de la liberación miofascial podemos ayudar a que esas adherencias disminuyan. Bien. Soltamos las pelotas a un lado. Nos sentamos con la espalda larga, inhalamos, elevamos los brazos hacia arriba, alargamos la columna, los dedos de los pies mirando hacia nosotros y al exhalar nos alargamos hacia adelante, buscamos con las manos los tobillos o la parte de fuera de los pies, inhalas, alargas la columna y exhalas, te mueves con el abdomen hacia las piernas. Cierras los ojos aquí un instante y llevas la atención hacia las palmas de los pies, las plantas de los pies, los gemelos, el soleo, las zonas que has estado trabajando con tu masaje. Lentamente sueltas. Y vamos a seguir trabajando por debajo de la rodilla. Este es un ejercicio que hago menos a menudo, por ejemplo en el taller de liberación miofascial no lo hice. Pero como hoy nos vamos a centrar en las piernas, es un buen momento. Juntaremos las plantas de los pies y nos sentamos en la postura de Baddha Konasana. Este se puede hacer o bien con las manos o bien con una pelota. Trabajaremos el tibialis anterior, la parte de dentro que va desde el tobillo interior hasta la parte interior de la rodilla. Desde aquí empezaremos más o menos a un cuarto, cuando notes que empieza a haber músculo. Coges la pelota y empujas hacia abajo, haciendo un movimiento circular. Y vas subiendo haciendo este movimiento circular. La parte que está más cerca de la rodilla seguramente la notarás un poco más. Y vas buscando de nuevo esos puntos gatillos donde el estiramiento es más intenso, haciendo el automasaje. Manteniendo el músculo relajado. Cuando encuentres un punto gatillo, inhalas profundo y al exhalar empujas con una fuerza ligera, haciendo compresión sobre el tejido. Aguantas 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, veo que cada vez van saliendo más ideas de cosas a usar. Por aquí tengo una botella de anís, que es rugosa. Muy bien.
Vamos a ir con el otro lado, empezamos también cerca del tobillo, más o menos a un cuarto de distancia hacia la rodilla, y empezamos a hacer círculos, buscando la parte interior de la pierna, por debajo de la rodilla. Cuando encuentres un punto gatillo, empujas con fuerza, relajas el músculo, inhalas profundo y exhalas, sueltas. Bien, dejamos aquí y vamos a trabajar un poco la parte de fuera. Entonces, desde aquí lo que haremos será colocar, buscamos con la mano el hueso de la parte de fuera de la rodilla y justo debajo va a ser donde vamos a colocar la pelota. Dejamos caer la pierna hacia el suelo y dejamos que la pelota haga presión. Una cosa muy importante de la liberación miofascial es que nunca trabajamos sobre huesos. Dejamos que la pelota haga presión sobre los músculos y sobre la fascia, pero no sobre los huesos. También es importante que si tenéis una zona inflamada, no trabajéis en esa zona. Nos podemos mover un poco de lado a lado. Si es muy suave este estiramiento, si levantas el tobillo y dejas caer más presión sobre la pelota, lo vas a notar un poco más intenso. Bien, soltamos y cambiamos de pierna. Vamos a hacer lo mismo, buscamos la rodilla, nos movemos hacia la parte externa, buscamos el hueso que sobresale un poco y justo por debajo va a ser donde vamos a colocar la pelota. Buscamos punto ahí donde notamos la presión. Podemos movernos un poco. Y si necesitas más, levantas el pie. Soltamos y vamos a ir por encima de la rodilla. Vamos a trabajar la zona de los isquiotibiales. La primera opción, si tenéis el foam roller, es hacer pierna por pierna. Empiezas, colocas la pierna más o menos a media altura entre la rodilla y la cadera y dejas caer el peso encima. Si no notas suficiente, puedes hacer con las dos piernas a la vez. Vas de adelante hacia atrás. Los que estamos con pelota, vamos a hacer aquí los dos lados a la vez. Entonces empezaremos, si tenéis dos pelotas, ideal para esta postura, si no, podéis hacer primero una pierna y después la otra. Con las rodillas dobladas, cogemos las pelotas y las acercamos lo que más podamos hacia la zona de los isquiones. Y desde aquí directamente alargas las piernas, puede ser que ya lo notes. Llevas las manos por detrás de la espalda y el peso viene hacia adelante. Tú lo regulas. Si aquí estás bien, te quedas. Si no, alargas las piernas y dejas que la pelota penetre en toda la zona de los isquiotibiales. Que alguien está aquí y no está notando absolutamente nada. Te mueves hacia adelante. Y intentas llevar el abdomen hacia los muslos con las piernas alargadas. Yo ahora mismo no puedo, ya lo estoy notando suficiente. Inhalas profundo y exhalas aquí. Tu primera reacción puede que sea contraer el muslo. Lleva las manos por detrás, por debajo de las piernas.
y busca los isquiotibiales para ver si los tienes contraídos. Intenta relajar, moviendo los pies de un lado a otro, que la pelota pueda entrar bien en el tejido. Bien, vuelves a doblar las rodillas y mueves la pelota, nada, 5 centímetros hacia adelante. Alargas las piernas y vamos trabajando una zona diferente. Si donde ha caído la pelota justamente no notas nada, la mueves un poco de un lado hacia otro, buscando ese punto gatillo del isquiotibial. Lo mismo, si las manos por detrás ya es suficientemente intenso, te quedas aquí. Si no, inhalas, alargas columna, exhalas, vienes hacia adelante. Si vienes hacia adelante, piernas alargadas. Acercas abdomen hacia muslos. Pues moverte un poco de un lado hacia otro. Vale. Vuelve a doblar las rodillas. Mueve las pelotas un poco más. Ahora estamos más o menos en la mitad del muslo y alargas. Las piernas están separadas, te recolocas las pelotas buscando tus puntos gatillo. Inhalas, alargas la columna y exhalas, acercas el abdomen hacia los muslos. Alargas el cuello, la coronilla en línea con toda la columna. La mirada puede ir hacia el suelo. Los ojos se cierran y vuelves a conectar con tu respiración. Últimas respiraciones aquí. Y lentamente vamos subiendo. Doblas las rodillas, mueves las pelotas a un lado, alargas las piernas y sacudes un poco. Inhalas, elevas los brazos hacia arriba, alargas la columna. Exhalas, te acercas hacia adelante. Puede ser que notes alguna diferencia justamente con esta postura que hemos hecho ahora menos de 10 minutos. Que ahora te parezca un poco más fácil, que te sientas un poco más flexible. Es posible. Hay estos estudios científicos que han demostrado que la liberación miofascial tiene efectos inmediatos. Es decir, en la misma sesión en la que la estás haciendo, puede ser que notes como tu flexibilidad aumente en ese momento. Pero igual que viene, se va. Y justo después de la sesión, unas horas más tarde, vuelves a ser igual de flexible que eras antes. Para que esto sea mantenido a largo plazo, tienes que practicarlo de manera constante durante unos meses. Bien, volvemos. Vamos a ir con la parte frontal de las piernas. Vale, esta postura que vamos a hacer ahora se parece a la postura de la paloma y puede ser bastante incómoda, rara. Eso sí, es muy buena porque trabajamos toda la zona de cuádriceps que suele estar muy ligada con los dolores en la rodilla. Cuando hay tensión en los cuádriceps, puede afectar tanto por encima, que sería la cadera, como por debajo, que sería la rodilla.
Entonces es muy bueno liberar toda esta zona y sobre todo para atletas, que suele estar bastante cargada. Mientras que los isquios suelen estar más cargados si te pasas mucho rato sentado, con los cuádriceps suele ser más común en atletas. Entonces vamos a ir con la postura. Ya os digo que es un poco rara, si tenéis una manta cerca mejor. Entonces, la idea sería, llevamos, para esta solo necesitamos una pelota. Luego enseño cómo sería con el foam roller. Llevamos la rodilla derecha hacia adelante y la pelota va a ir justo, buscamos la rodilla izquierda y va a ir justo por encima. En ningún momento toca la rótula. Entonces te la colocas y dejas caer el peso. Esta es bastante, bastante intensa. Y cuando he hecho este taller con alumnos he notado que cuesta bastante de colocar. Entonces asegúrate que la tienes justo por encima de la rodilla, pero sin tocar hueso. Nunca buscamos tocar hueso con la liberación miofascial. Desde aquí llevas el peso hacia adelante y relajas los dedos de los pies. Dejas caer tu pierna izquierda totalmente encima de la pelota. Puedes moverte un poco de lado a lado en fibras cruzadas o puedes dejar caer el peso totalmente encima de la pelota. Puede ser que notéis que es muy intenso. En ese caso lo que recomiendo es coger la manta, colocarla por encima y volver a la postura. Si no notáis nada, necesitáis una pelota un poco más dura. O puede ser que la pelota esté muy hacia afuera y no estéis haciendo presión. Aseguraos que está justo debajo. Para los que estáis con el foam roller, lo mismo. Colocamos el foam roller por encima de la rodilla y dejas caer todo tu peso hacia la pierna izquierda. Vale. Por aquí veo que hay gente que empieza ahora, María Luisa, por ejemplo, bienvenida. Pero desde el principio, no pasa nada, buena clase. Cuando llegues al minuto 32 de la clase ya verás que te sale. Vale. Desde aquí lo que vamos a hacer va a ser subir un poco más. Como máximo subiremos hasta medio cuádriceps más o menos. Entonces cogéis la pelota y la subís un poco más. Nos movemos de un lado a otro, trabajando toda esta zona del cuádriceps. Podéis cerrar los ojos y conectar con la respiración en esta postura. Para aquellos que queráis un poco más aquí, voy a proponer una variación. La idea sería desde donde estamos, doblas la rodilla izquierda y levantas la pierna. Es bastante intenso, ¿eh? Inhalas profundo y exhalas, sueltas. ¿Qué te ha parecido demasiado? No pasa nada, no lo vuelvas a hacer. Vuelves, si quieres hacerlo, inhalas, levantas la pierna. Exhalas, sueltas. Última, inhala, levanta. Y exhala, suelta. Bien, quita la pelota, déjala a un lado. Llevas la pierna derecha atrás y te tumbas sobre tu abdomen. Haces una almohadilla con las manos. Dejas caer la frente encima. Y te mueves hacia un lado y hacia el otro. Puedes llevas la atención hacia la pierna derecha y la izquierda para ver si notas alguna diferencia. Bien, vamos a hacer el otro lado. Nos incorporamos sobre los codos, doblamos rodillas y esta vez vamos a llevar la pierna izquierda hacia adelante.
llevamos la pierna derecha hacia atrás y colocamos la pelota justo por encima de la rodilla, buscando ese punto donde hay tantas conexiones, moviendo hacia un lado y hacia el otro, pero en todo momento evitando hueso. Sobre todo si alguien tiene osteoporosis, es aún más importante evitar los huesos. La verdad es que sí que pica, dice Antonio que cómo pica y a la vez qué gustazo. Exacto, es como un poco como ir al fisio, pero en versión barata y en versión cuarentena. Que ir al fisio sigue siendo súper necesario, ¿eh? Si hay algún fisio por aquí, que no se ofenda, que a mí me encanta ir. Vale, nos vamos a mover con la pelota un poco más hacia arriba. Buscamos ese punto, un poco hacia la derecha, un poco hacia la izquierda. Vale, desde aquí, si lo habéis hecho antes y si os apetece probar, al inhalar levantaremos la pierna derecha entera, exhalando soltamos. Un par de veces más, dejando caer todo el peso encima de la pierna derecha, inhalas, elevas, uff, exhalas, sueltas. Última, inhala, eleva, y exhala, suelta. Bien, soltamos y volvemos. Esta vez nos tumbamos con el abdomen hacia arriba, las piernas separadas y las palmas también hacia arriba. Desde esta postura es un poco más fácil apreciar las sensaciones en los muslos, llevando la atención hacia el lado derecho y el izquierdo. Y poco a poco vamos a doblar las rodillas, llevarlas hacia un lado y nos incorporamos. Si el ejercicio que hemos hecho ahora os ha parecido raro y un poco molesto, el siguiente es aún más raro y aún más molesto. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar la banda iliotibial, que pasa por todo el lado de la pierna, sobre todo por la parte, estamos trabajando ahora la parte exterior, como si dijéramos. Me voy a acercar un poco para enseñaros dónde va la pelota en el próximo ejercicio, porque este también es de los más difíciles de comprender. Entonces, estamos trabajando toda esta parte de aquí, desde la rodilla hasta la cadera. Si antes colocábamos la pelota justo por encima de la rodilla, ahora la llevamos hacia el lado y trabajaremos aquí, desde la misma postura, con la rodilla doblada, pero la pelota por fuera. Entonces vamos a hacerlo. Empezaré doblando la rodilla derecha y me coloco justo como antes. Lo único que va a pasar es que después me voy hacia el lado. Y si veis, en lugar de... llevo la parte exterior del tobillo hacia la esterilla. Estaría como girada hacia el lado izquierdo. Este duele bastante, entonces puede que necesitéis colocar la manta. De aquí los dedos apuntarán hacia la derecha. Y el peso cae encima de la pelota. Trabajamos la banda iliotibial, nos movemos un poco de lado a lado. En este no estaremos mucho tiempo porque ya os digo que es bastante molesto. Es una zona muy muy sensible, además, que suele estar bastante rígida.
Y si sois de los afortunados que no notáis mucho este ejercicio y queréis un poco más, desde aquí, por encima de la rodilla, por encima de la rodilla. Martí es que está haciendo otro ejercicio. Y además lleva los cascos. Bueno, si queréis un poco más, lo que vamos a hacer va a ser doblar la rodilla izquierda. Desde aquí doblas y sueltas. Dos más, tú puedes, inhala. Y suelta, última. Y soltamos. Bien. Nos sentamos encima de los talones, alargamos las piernas en la postura del perro, llevamos la frente a la esterilla. Y descansamos aquí un momento. Una manera de visualizar la fascia sería como la parte que une los gajos de una naranja. Nosotros cuando comemos una naranja, cada gajo está separado por una parte blanca que a la vez que separar une. Y cuando abres un gajo puedes ver como pequeñas gotitas que también están separadas y unidas entre sí. Eso es lo que hace la fascia. Entonces desde aquí vamos a ir hacia el otro lado. El vídeo se cortó. Ay, espero que se haya vuelto a recuperar el vídeo. Volvemos. Vamos hacia el otro lado. Lo mismo que antes. Llevaremos la rodilla izquierda hacia adelante. La pelota por fuera. O sea, podemos empezar como en el ejercicio anterior. Y luego ir girando hacia el lado para trabajar la banda iliotibial. Os apoyamos sobre el antebrazo y la mano contraria. No estaremos mucho rato, quizá queda menos de un minuto, así que podéis aguantar. Si duele mucho podéis colocar la manta. A mí la verdad que este me duele bastante. Si queréis hacer lo de levantar la pierna, no sé si os voy a acompañar, pero y nada. Levanta la pierna, dobla la rodilla y suelta. Dos veces más. Y nada. Suelta. Última, inhala profundo y suelta. Bien, desde aquí nos vamos a tumbar sobre la espalda, alargamos las piernas, llevamos las manos encima del abdomen, a ver cómo son las sensaciones ahora que hemos trabajado las piernas enteras, desde los pies hasta las caderas. Y vamos con el último ejercicio de piernas. Doblamos las rodillas, las llevamos hacia el lado derecho y empujamos hacia arriba. Vale, si hemos trabajado la parte central, la parte exterior, vamos a trabajar ahora la parte interior. Justo por donde va la costura del pantalón, esa es la zona que vamos a trabajar ahora. Entonces para eso necesitaremos algo que nos dé un poco de altura, podría ser un bloque. Y nos tumbaremos sobre un lado, con las rodillas dobladas, como si estuviéramos en postura fetal. Con la mano nos aguantamos la cabeza y empezaremos con la pierna derecha arriba. Entonces desde aquí alargas la pierna izquierda y doblas la rodilla derecha. El bloque va a ir justo debajo de la pierna derecha. Buscamos la línea del pantalón. Empezamos por encima de la rodilla con una pelota y dejamos caer todo el peso de la pierna. ¿Te lo notas demasiado? Colocas el pie en el suelo. Si no, levantas el pie
y dejas caer un poco más el peso. Puedes moverte un poco hacia un lado y hacia el otro, trabajando toda la zona del interior del muslo. Recupera la respiración y lleva la atención hacia tu pierna derecha. De manera consciente estás activando el muslo, quizá no, pero de manera inconsciente intenta soltar. Vamos a mover la pelota un poco más hacia arriba y dejamos caer la pierna totalmente. Este es un claro ejemplo en el que trabajamos en compresión. Dejamos caer nuestro cuerpo encima de la pelota, con los músculos totalmente relajados. Dejamos que la pelota penetre en los tejidos. Mantenemos durante unos segundos unas respiraciones. La fascia está compuesta por tres tipos de componentes. Por una parte tenemos las células, por otra parte tenemos las fibras, diferentes tipos de fibras, unas proporcionan más una función más estructural, otras tienen una función más elástica. Y luego, por otra parte, tenemos la sustancia acuosa. Bien. Vamos a ir un poco más arriba, dejando caer el peso, última parte de este muslo que trabajamos. Las fibras son, por ejemplo, fibras de colágeno, fibras de elastina. Bien, vamos a ir hacia el otro lado. Nos incorporamos. Nos tumbamos sobre el lado contrario, en postura fetal. Primero estiramos la pierna, la que está más cerca del suelo, después doblamos la rodilla izquierda, colocamos el bloque justo debajo del muslo, la pelota se acerca a la rodilla y desde aquí dejamos caer el peso. Entonces estamos hablando de los componentes de la fascia. Las células que os he mencionado serían los fibroblastos. Luego, finalmente, la sustancia fundamental sería una especie de gel que lo mantiene todo junto. Nos movemos un poco más hacia arriba, dejamos caer el peso. Bien, último tramo, subimos la pelota un poco más, dejamos caer el peso. Bueno, la fascia, como os he dicho antes, dentro del sistema muscular, sería una capa que recubre todos los músculos. Otro ejemplo, aparte de la naranja, sería la pechuga de pollo. No sé si habéis notado que tiene como una capa transparente súper súper finita. Eso sería la fascia. La fascia también está por dentro, pero esa sería la exterior, por así decirlo. Bien, desde aquí soltamos, nos vamos
Un momento a Shavasana con las piernas estiradas, las palmas hacia arriba. Las que estáis preguntando sobre los moratones, la verdad que yo tengo facilidad para que me salgan y sí, a veces sí que salen. Pero ya no me salen tanto como antes, curiosamente. Vale. Vamos a ir con el último ejercicio que haremos hoy, que será trabajando la zona de las caderas. Voy a acercarme un momento para enseñaros la zona que vamos a trabajar. Vale. Que no se me olvide nada. Vale, trabajaremos un poco las caderas, pero haremos solo la parte de atrás y otro día ya haremos más. Entonces, para trabajar la parte de las caderas necesitaremos dos pelotas y nos las colocaremos. Si nos imaginamos la línea del cinturón, justo por debajo, más o menos aquí. Entonces, no estamos tocando hueso, estamos por debajo. Nos colocaremos sobre nuestra espalda, buscamos las dos pelotas. Si tenéis el foam roller también se puede colocar aquí. Y las colocaremos, buscamos la línea de cinturón por debajo, que no haya hueso, y ligeramente hacia los lados y dejamos caer el peso. Deberíais poder pasar una mano entre las pelotas, más o menos. Más o menos esta es la distancia que hay. Desde aquí os las podéis recolocar bien y mover un poco hacia un lado, hacia el otro, dejando caer el peso encima de las pelotas, trabajando la zona del glúteo. Puedes buscar aquella zona donde haya más tensión en vuestro cuerpo. Puede ser que las pelotas se tengan que recolocar. Y vamos a movernos un poco hacia afuera. Entonces desde aquí doblaremos la rodilla derecha y colocamos el pie derecho, el tobillo derecho encima de la rodilla izquierda. La rodilla derecha se mueve hacia la derecha. ¿Qué pasa? Todo nuestro peso está encima de la bola de la derecha, bastante hacia el lado. La bola izquierda, si quiero, incluso la puedo quitar, pero me aguanta el sacro. Es bastante útil tenerla ahí. Y me pongo un poco hacia el lado y hacia el otro. Aquí seguimos trabajando la zona del glúteo. Bastante hacia afuera, bastante exterior y bastante intenso. Vale, volvemos al centro y colocamos el pie derecho en el suelo. Iremos hacia otro lado. Doblamos la rodilla izquierda, colocamos el tobillo izquierdo encima de la rodilla derecha, abrimos la rodilla izquierda hacia el lado y nos vamos con la rodilla izquierda hacia el lado izquierdo. Las bolas se mueven. La bola derecha está casi encima del sacro y la izquierda se mueve bastante hacia el lado. Mi peso está colocado encima de la bola izquierda, de manera que estiro, bueno, que estoy trabajando toda la parte exterior, como si dijéramos, del glúteo. Si hay algún fisio por aquí y me equivoco, me perdonáis. Nos movemos un poco más hacia el lado izquierdo. No sé si sería más bien la zona del piriformis, del glúteo medio.
Bien, volvemos al centro. Y esta vez vamos a bajar las pelotas un poco más. Nos movemos hacia un lado, hacia el otro. Podemos estirar la pierna derecha, estirar la izquierda. Trabajar un poco en compresión, dejando que el tejido se relaje, que penetre la pelota dentro del tejido, llevando la atención a la respiración. Desde aquí volveremos a doblar las rodillas. Tal y como estamos, alargamos las piernas, llevamos las palmas hacia arriba. Si tenéis las pelotas, podéis dejarlas encima de las palmas. Los pies separados a la anchura de la esterilla. Los ojos se cierran. Y vamos a ir relajando la respiración. Llevando la atención hacia el cuerpo, hacia las zonas que hemos trabajado. Llevando la atención a los pies, soleo, gemelos, la pierna entera hasta la rodilla, la zona de los isquiotibiales, cuádriceps, muslo interno, banda iliotibial. Inhalas profundo y al exhalar sueltas todo el aire, soltando la tensión que pueda quedar en esos tejidos. Nos quedamos un minuto más aquí. Dejando que el cuerpo se relaje en la postura de Shavasana. Disfrutando de las sensaciones que deja la liberación miofascial, tanto a nivel físico como quizá a nivel neuronal. La fascia al final está llena de pequeños sensores nerviosos que transmiten información a nuestro cerebro. Y al trabajarla también estamos favoreciendo esa conexión de vías neuronales con los sensores que tenemos en el cerebro, mejorando la propiocepción y la coordinación, el sexto sentido. Desde aquí lentamente empezaremos a traer pequeños movimientos a los dedos de los pies, a los de las piernas, a los dedos de las piernas. Ay, a las piernas, a las manos, doblando las rodillas hacia el lado derecho. Desde postura fetal tomamos un instante para abrazarnos, para agradecerle al cuerpo todo lo que hace por nosotros. Desde aquí nos vamos a ir incorporando, buscando una postura sentada con las piernas cruzadas.
para terminar con uno en todos juntos, coincidiendo con los aplausos, llevamos las manos hacia el pecho, inhalas profundo y exhalas. Namaste. Muchas gracias a todos por haberos unido. Espero que os haya parecido interesante la clase de hoy, quizá un poco diferente, pero que hayáis aprendido alguna cosa que podáis usar después. Si tenéis algún comentario o alguna sugerencia, me lo podéis dejar por aquí. Como os he dicho, hoy hemos hecho sobre todo lo que sería, bueno, la mitad inferior del cuerpo. Y mi idea, si os ha gustado, sería repetir, quizá no la semana que viene, pero de aquí un par de semanas, y hacer la mitad superior. Acabaríamos de trabajar la zona de las caderas, haríamos toda la zona de la espalda y sobre todo las cervicales, que es muy agradable. Bueno, gracias a eso a los que os habéis unido. Por aquí veo a María, a Asunción, a Encarni, a Inés, Carmen, María, Isabel, Ana, Irene, Abelina, gracias a vosotras, a Tir. Bueno, si hoy no teníais pelotas y no la habéis podido disfrutar 100%, os recomiendo repetirla otro día o hacerla vosotros mismos en casa, empezando desde los pies hacia arriba, con dos pelotas, que va muy bien. Y si a lo mejor eran blanditas y podéis conseguir unas un poco más duras, pues eso. Y nada, que cualquier pelota de tenis sirve genial para esto, pero que hay unas que son especiales para liberación miofascial que van súper bien porque son más duritas. Nada, gracias a vosotros, a Aitor, Antonio, a María. Estaría muy bien continuar, sí, mi idea es continuar. Ya os digo, la semana que viene quizá haremos algo un poco más activo. Que me han propuesto una postura, no sé cuál sería, ¿cómo se llama? Me sale en inglés pero no en castellano, Firefly. Lola por aquí. Entonces eso, a lo mejor la semana que viene hacemos una clase más de viñasa y la otra repetimos liberación miofascial y así os da tiempo a haceros con unas pelotas. Pues eso, si tenéis algún comentario más, os puedo contestar. ¿Cuál ha sido? Bueno, sí, me gustaría saber cuál ha sido el ejercicio que más os ha costado o que más os ha dolido. ¿Habéis notado que tenéis realmente tensión ahí acumulada y no lo pensabais? Pilar, yo tengo de todo y me ha encantado la clase, me alegro. Un día de tregua con masaje incluido. Lola dice que ha aprendido trucos muy buenos para descargar cuádriceps. Es que va súper bien, es que va súper bien para descargar, para todo. La parte de fuera está el muslo, sobre todo en corredores, toda la zona de la banda iliotibial puede estar muy, muy tensa y ahí se nota un montón. La parte exterior está a tope, sí, es que esa es mano de santo, se nota sí o sí. Lo que no hay que darle muy duro, hay que mantener siempre la cabeza. O sea, al final, lo más importante que tenéis que tener en cuenta es evitar huesos, sobre todo si tenéis osteoporosis, pues aún más. Evitar la zona del túnel carpiano, que aquí pasan muchos nervios, la zona de la tráquea, es que esto no, ni lo he dicho porque me parece súper obvio. Si estáis embarazadas, a evitar el abdomen. Y ya está, es que no hay más contraindicaciones. Ideal, tanto para antes de entrenar como para después de entrenar.
es un tipo de ejercicio que no disminuye el rendimiento de deportistas. Mientras que sí que se ha demostrado que los estiramientos estáticos antes del ejercicio no son muy buenos para el rendimiento deportivo, la liberación miofascial, al contrario, sí que es buena, tanto antes como después. La cintilla, dicen por aquí, los glúteos. Yo notaba al bajar en las posturas. Pues puede ser que los tengas contracturados. Mira, después de la clase te quedas un rato más haciendo un poco de liberación miofascial. Y lo que os decía antes, que no, cuando haces una sesión de liberación miofascial no tienes por qué hacer todo el cuerpo. Si tú te notas más los glúteos, céntrate en esa zona. Inés, mañana me cuentas a ver si has tenido moratones, a ver si los has podido evitar. ¿Qué más por aquí? Isabel, yo notaba la cabeza a toda velocidad, pero que no podías parar de pensar. Bueno, puede ser, porque no es... Es más parecido casi al yoga restaurativo que al yoga dinámico, porque al final es estar más rato en las posturas y dejarse ir. Como dice Vicky Martín, que se ha dejado ir, me alegro. Inés, pues eso, los cuentas y me cuentas a mí a ver qué tal. Igual te sorprende si no tienes. Pues nada, chicos, muchas gracias por uniros como cada jueves, algunos que siempre veo por aquí los mismos nombres. Y eso, la semana que viene hacemos viñasa. Espero que el resto de la semana vaya bien. Que este fin de semana podáis disfrutar quizá de un paseíto. Y nos vemos la semana que viene. Chao. Ah, bueno, Abelina, pues me alegro que te haya ido bien. Gracias a ti por unirte. Bueno, adiós a todos los que quedan. Es verdad que ya es jueves, ¿eh? Que este viernes, fiesta. Y nada, nos vemos la semana que viene, chicos. Que vaya muy bien lo que queda de tarde. Chao.